Que muy bien. Corderos míos, habéis trabajado mucho y estoy realmente orgulloso de vosotros. Gracias, señor instructor. Muy pronto recibiréis el nombramiento. Os espera una dura tarea. Conectar con los humanos no es cosa fácil. Pero bueno, ¿de quién es este trabajo? ¡Qué barbaridad! Quisiera ser la guía y protección de un humano como Paul Newman. Claro. No podía ser de otra manera. Y este desatino lo firma la 427. A propósito, ¿dónde está? Ella va por libre. ¿Ah, sí? Uy, pues yo la he visto hablando con una que la llaman la informe semanal. ¿La informe semanal? Sí, señor, porque es la cotilla más grande que usted se puede imaginar. Yo no imagino nada. Yo recuerdo que es muy feo poner motes. Así que vamos a ver si lo... Ya no llego, Dios mío de mi vida. ¡Ay, creí que no llegaba, Dios mío! ¡Ay! ¡Hola! ¡Ay! ¡Ay!
Ay, señor instructor, creí que no llegaba, hijo mío. Uy, me tropecé con la informe semanal y esa cuando le da la hebra, madre. Ay, que echa merienda, hijo mío. Y qué humos, hoy me ha dicho que la piensa nombrar portavoz de su distrito. Enchufe, nada más que enchufe aquí. Nada más que enchufe. Más respeto. Oye, el babero, mira cómo se me ha puesto el babero, por Dios. Pero bueno, ¿dónde se cree usted que está? En el pabellón de las aspirantes a guardianes, bloque 5, nube 3, escalera 7. No es verdad. ¡Hola, chica! ¡427! ¡Silencio! ¡Hola, chicos! ¡Ay, tú, si... Kiki! Madre mía, ¿cómo está el Kiki, oye? Como baje el Kiki a la tierra, se va a organizar una que pa' qué, ¿eh? ¡Silencio! ¡Ay, tú, Kiki! Pero bueno. Está bueno el Kiki. ¡Silencio! Sí, pero está bueno, hombre. En los años que llevo en el cargo, y está jamás. Bueno. Había tenido en mis filas a nadie como usted. Vale, vale, vale. Por eso solo son quejas y más quejas. ¿Qué tiene usted que decir a eso? Que aquí hay más de una chivata, señor, se lo digo yo. Más de una chivata. Y no quiero mirar a nadie. Lo habrá cogido esta. Viene usted hecha un desastre. Ay, pues yo me veo airosa, ¿qué quiere que le diga? ¿Se puede saber qué ha pasado con su túnica? Que manda el equipo dos tallas más grandes, señor. Yo no tengo la culpa. Ay, me haré un recogido. Ala, no se enfade, ya está. Que no me enfade. Ay, qué guapo. Es usted la vergüenza de esta promoción. Uy, sí, soy la más guapa y la más alta y la más todo. La más todo, mire. Soy la Claudia Chifri. Uy, gracias. Un aspirante debe poseer gracia. De nada, señor. Soltura, conocimiento. Sí, señor. Sí, señor. Y más que caminar, debe flotar. Debe flotar, sí, señor. Inténtelo. Voy a intentarlo, señor. No es fácil, pero lo voy a intentar. ¡Ay, floto, floto! ¡Ah! Míralo. Sabía yo que me tenía que tropezar contigo. Oh. Asquerosa. ¿Qué ha dicho? Hermosa. Señora, sí no puedo flotar. No tengo espacio y no puedo flotar. Me no tiene espacio. No puedo flotar, no puedo. Lo siento. 425, demuéstrele cómo se hace. Mira la sabionda, paz de la repollo. Todo lo sabe esta. Ay. Ay, familia. Eso también lo sabe Dios, ni que fuera tan difícil, por Dios. Uy, que no vea dónde estoy. ¡Uah! ¡Oh! ¡Ay! ¡Ay, qué daño me he hecho en el sobaco, señor! Perdone. Oh. Es que los zapatos también me bailan, señor. ¿Será lo único que le baile? No, ya hay más cosillas que me bailan. ¡Ay, qué pena, señor! ¿Cómo se estropean los cuerpos? Bueno, ¿qué le voy a contar a usted? Vaya, vaya tarugo que está usted hecha. Señor, a mí me gustaría ser como las demás. Pero no puedo aprenderme todo de golpe, compréndalo. Claro, está usted siempre en las batuecas. No se está mal allí, no crea. Pues aquí hay que trabajar y mucho. He fregado una nube, señor. He dejado la nube. Uy, si ve la nube, no la conoce. Uy, ¿cómo ha quedado? Vamos a dejarnos de nube. Sí, señor. Vamos a dejarlo. Sí, señor. Pueden retirarse. Hala, vámonos. Adiós, chicos. Adiós, Kiki. Adiós, que nos vamos. Adiós, que nos vamos. Mire. Oiga. Sí. ¡Que usted se queda! Sí, señor, sabía yo que me tocaba a mí la china. Hasta en este lugar la paciencia tiene un límite. Sí, señor. Y usted lo ha rebasado. Tiene razón, señor. Mira qué pinta. Y qué niña. Ay, ¿qué hago con usted? ¿Qué voy a hacer con usted? Es que no... Ande, ande, acérquese. Me va a meter un capón. Pero hija mía, hija mía. A mí me gusta más que me llame Cordera. Eres una corderilla muy díscola. Ay, señor, yo le prometo estudiar más y ser muy aplicada, de verdad, pero es que... ¿Continúa? Y qué sé yo, cuando veo que abajo hay tantos problemas, me entra una cosa por aquí de verdad, ¿eh? Me gustaría poder ayudarles a todos para que fueran felices. Porque si vamos a ver, señor, qué más da que yo no sepa dónde está Australia, a ver. O que la hipotenusa sea el lado opuesto de la esta, ¿cómo se llama? De la... No, si me lo sé, espere. El lado opuesto... Deme una pista. El lado opuesto de la hipotenusa es la pelona con los pelos. No, eso no es. ¡Ay, qué rabia! Le juro que me lo sabía, de verdad. Lo tenía en la punta de la lengua, si mira lo ve. El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los callos que hace la María. Ve usted cómo me lo sabía. Hemos terminado el tiempo, luego me lo sabía. Has conseguido ponerme sentimental. No se ponga sentimental, que muy guapo, señor. Gracias, hija. Mira qué naricilla tiene el hombre. ¡Chato! Yo también a tu edad quería arreglar el mundo. Claro. Pero son tantos y tan obcecados. ¿Y por qué andan siempre a la greña, señor? Con lo bonito que debe ser vivir abajo, ¿verdad? Lo tienen todo para ser felices. Claro. Ríos, montañas, selvas de un verde radiante. Sí. Y flores, niños, animales. Y también tienen a Tom Cruise, que hay que ver cómo está el muchacho, ¿eh? Perdón, señor, ha sido una licencia, ya no lo digo más.
Estoy pensando que... Que me va a catear, como siempre. No, 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 no. Verás, hija mía, venga, verás. Vamos a tomarnos vinos, déjese de bobadas. Verás, hija. Dígame, señor. Las autoridades me están presionando. Y tú puedes hacerte vieja tratando de aprobar. Más vieja todavía, señor. Por consiguiente, he decidido mandarte a la tierra. No, a la tierra no. ¿Allí alguien te necesita? Ay, no estoy preparado, señor. Yo no quiero la tierra, 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 no quiero la tierra. ¡Ra! Precisamente, debes demostrarme que eres responsable y que sirves para algo más que vivir en las nubes tocando la lira. Verás, hija, si cumples tu misión con eficacia, te habrás ganado un ascenso. ¡Qué alegría, señor! El reconocimiento de las autoridades y la estima de este viejo instructor. Señor, ¿y allí qué tengo que hacer? Actuarás según te dicte tu criterio. ¡Uy, la que puedo dar baño a la tierra, Dios mío! Pero sin pasarte. No me pasaré, señor, ya me conoces, soy incapaz. Ya. ¿Y ahora qué haces? Dándole alegría a la vida, señor. Ay, perdónala, señor, perdónala. Hay que darle alegría a la vida. Hay que darle alegría. Fíjate. Dígame. Esa mancha oscura es América. ¿América? ¿Eh? Anda, usted también está bueno. Esa mancha oscura es una mosca, ¿no lo ve? Ay, lo que debe haber volado la pobre para llegar hasta aquí, Dios mío. ¡Cuidado, que la tiene en el tupé, señor! ¡Mosca, abuela, abuela, mosca, abuela, mosca! En la tierra se dice que hoy no hay distancias. ¿Y a qué lugar de la tierra le voy, señor? ¡A España! ¡Ole, a Calahorra! Concretamente a Madrid. A Madrid. Alguien de aquí estuvo allí hace poco y ha venido encantado. Ah. Aunque parece ser que todo está por las nubes. Entonces está como nosotros, no hay problema, señor. El tiempo apremia y hay que partir. Ay, me gustaría poder despedirme de mis compañeras para que se chinchen. Me tenían por tonta y resulta que la tonta se va a España. Toma ya. ¡Ay, España! ¡España! ¡España! La envidia que la va a dar a la informe semanal con lo que le gusta al Fari. ¡Oh! 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 Y no digamos el partaco. ¡Ole! Mire lo que hago ya solita, señor. Mire lo que hago. Mire qué peligro tiene ese cuerpo. Ya lo veo, ya. Pero algo me dice que esta decisión...